Ahí lo tiene usted. Y le pido al equipo que por favor nos grabe, porque efectivamente fue una conferencia de prensa mañanera muy interesante. Empezando por el quién es quién de las mentiras de la semana, en el que se exhibe cómo es que cada vez más los planteamientos de estos personajes en los medios de comunicación corporativos son más cínicos y desesperados. Son mentiras abiertas e increíbles las que tienen ahí. Mire, desde ese nado sincronizado para minimizar la disminución de la pobreza y además mentir sobre esta con este reporte de Coneval, hasta las primeras planas del infame Reforma, ¿no? Que durante mucho tiempo estuvo atacando al IMSS y que hoy trae una portada que no le vamos a presentar porque simple y sencillamente lucran con las lágrimas de 5 familias con tal de sacar raja política. También hablan de las mentiras que se dieron sobre Mexicana de Aviación y cuestiones son propositivas en todo caso. Por supuesto que fue interesante cómo se les exhibía ahí en la conferencia de prensa mañanera, porque llegó un punto en el que el presidente López Obrador habló de esos periodistas que ganan, me parece que dijo 20 veces más que él, ¿sí? 20 veces más que él, que tienen un salario mucho, 20 veces mayor a lo que gana él, que son, si no me equivoco, que han de 113 mil pesos al mes. Por favor, confírmame esto y confírmame cuánto sería, porque yo soy muy malo para las matemáticas, no le quiero quedar mal como Peña Nieto, no como Xochitl Gálvez, ¿no? Pero para darle una cifra exacta, don David nos va a decir cuánto es en lo general, la queridísima Cande nos va a decir cuánto gana el presidente, pero es una lanota, estamos hablando más de, ahí sí se lo puedo decir, más de 2 millones de pesos, ¿no? Si son 20 veces 113 mil, pues son más de 2 millones de pesos, ¿verdad? Pues imagínense, 2 millones de pesos al mes. Eso no lo reciben los periodistas, déjenme se lo digo clara y abiertamente. Yo sé que les molesta mucho, ya me lo han dicho, y hasta me lo han dicho en la calle, ¿no? Así de, Toño, no la friegues, ya deja de hablar de la CETIEN, ¿no? Pero cuando yo estudié en esa universidad, desde el primer semestre no hubo un solo profesor o profesora que no nos dijera que el que estudiaba periodismo para hacerse rico estaba muy equivocado, que era la carrera equivocada para enriquecerse, que los únicos que se enriquecían en el periodismo son los chayoteros. Y esa es la realidad. Luego me di cuenta que así era, ¿no? Los periodistas ricos son los chayoteros. ¿Se puede sobrevivir con esta carrera? Pues sí. Pero tener un yate como el de López Dóriga, pues no. Tener un departamento en Miami como el de Loretito, pues tampoco, ¿no? Eso no existe. Tener un salario como el de Jorge Ramos en Univision, muchísimo menos. Para agregar el post, pues muchísimo menos, ¿no? A ver, mis compañeros tienen por ahí, creo que ya lo mandaron ahí. Son buenazos estos muchachones. Miren, gana el presidente 122,257 pesos al mes. En su calculadora, don David, ¿cuánto es 122,257 por 20, don David? A ver si nos lo puede. O si hace el cálculo mental, pues qué chingón, ¿no? Imagínese. Ahí vamos a decir ese, don David. Si se la sabe. Yo lo que quiero es hacerle a usted una apreciación exacta de lo que es. No quiero que salgamos con babosadas como 130%. Saludos a Xochitl Gálvez, ¿no? A ver, aquí tengo la calculadora, que don David a veces no me escucha. Entonces, 122,257 por 20 nos da a 2,445,140 pesos al mes un periodista. 2,445,140 pesos al mes. Gracias, don David. Es que don David es el bueno para las matemáticas, ¿eh? Por ahí me contaban que en la secundaria y en la prepa le decían el mago de las matemáticas, que él era el bueno para eso. Pues ahora me falló, me quedo como Xochitl Gálvez. Así pasa. Pero ni hablar, ahí lo tiene usted,
también resaltó en la mañana, y seguimos en este mismo clip al hablar de los medios de comunicación, que efectivamente ayer, me parece que fue Claudia Guerrero de Reforma, cuando ya se iba López Obrador, le pregunta al presidente cómo va a ir, cómo va a viajar a Colombia y a Chile, ¿no? Y que hoy dice, burlándose, que le dieron ganas de decirle que pues, a caballo, ¿no? A caballo. Y recuerda una anécdota que él mismo da, ¿no? De cuando fue Facundo Cabral con Silvio Rodríguez a España, y que le preguntaban por ahí los periodistas fachos españoles que sí, pues muy, muy izquierdistas y muy rijosos y no sé qué, que cómo habían llegado a España, ¿no? Y que Facundo Cabral pues, se burlaba de ellos y les decía en su muy bonito argentino, che, pues venimos en caballo, pero se nos ahogó en el mar, ¿no? Porque, ¿cómo se extraña la filosofía de Facundo Cabral? Una de las grandes mentes de la humanidad, en definitiva. Me está mandando por ahí un mensaje la queridísima Yael Hernández. Mire, le mando muchos saludos a Yael. Me dice que si todavía sigue siendo PRIANREDE o le podemos poner PRIAN. Pues ahí le va, ¿no? Aprovechando la pregunta que nos hace nuestra agente, que es parte muy fuerte de este equipo, pero nuestra gente de redes sociales, Yael junto con Liz Monjardín, son quienes se encargan de distribuir todos nuestros videos en nuestras redes sociales. Les mandamos muchos saludos. Y bueno, pues como director de noticias más en esta pregunta, el análisis que se da es que estrictamente sí tendría que ser PRIANREDE, porque ese señor, el muchucho de Jesús Zambrano, dijo que seguían en el frente, que se daban la pausa, pero que seguían en el frente. Sin embargo, y ahí va el pero, Silvano Aureoles aseguró que él va a buscar la presidencia de México solapa con el PRD, y el tragabalas aclaró que solamente es una pausita, pero que ellos siguen en el PRIANREDE. En estricto sentido, pues sí tendría que ser PRIAN, porque el 1% que representa el PRD pues vale para pura madre, ¿no? La neta, ese 1% es lo de menos. Hay medios en los que ni siquiera se atreven a ponerle PRIANREDE. Nosotros, por buena onda, porque somos inclusivos en Sin Censura, sí le ponemos PRIANREDE. Eso es lo que estaba pensando hoy en la ducha, ¿eh? No me lo va a creer, pero... no, que no me bañe, ¿no? Pero que reflexioné esto en la ducha. Lo reflexioné en la ducha. Me puse a pensar cómo es que en otros medios independientes ni siquiera, a lo mejor por discriminarles y qué mal pedo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sin Embargo MX, a quienes saludamos y respetamos con mucho gusto, nunca ponen PRIANREDE, le ponen PRIAN, ¿no? Pero a lo mejor están discriminándolos y no son como nosotros aquí en Sin Censura, que con todos somos inclusivos, inclusives, ¿no? Y que hasta el PRD le damos su chancita. Digo, no, bueno, pues pobrecitos, sí representan al 1%, pero pues reconózcanles que son parte de ese movimiento putrefacto del PRIAN, ¿no? Ándele, pues, PRIANREDE. Entonces, querida Yael, yo creo que sí le podríamos poner PRIANREDE, ¿no? A ver si pude responder esa pregunta. Y bueno, le digo, fue una mañanera muy interesante, muy, muy interesante. Le voy a pedir...